Nuestra escuela primaria agroecológica abre su puerta para dar la bienvenida a ustedes con la alegría que brinda de compartir juntos un momento especial. La 22ª promoción de séptimo grado. Recibámoslos con alegría, con un fuerte aplauso. Coronado por el logro de sus esfuerzos y contando con el reconocimiento de su comunidad educativa. Abanderada, Juliana Zanoni y escoltas, Mercedes Mira y María Paz Alonso. Bianca, recibe esta bandera, símbolo de paz y prosperidad, para que la portes con responsabilidad y honor. A continuación se entregarán presentes a los alumnos de séptimo grado porque fueron artífices de sus propios conocimientos, porque aprendieron a contemplar la naturaleza y a defenderla, porque descubrieron valores en sus cosas simples de la vida, porque se animaron a desarrollar sus talentos y, sobre todo, porque intentaron cada día ser feliz. Persigue la felicidad, pero cuando se le pregunta qué es ser feliz, no tiene respuestas claras. Para mí, la felicidad no es un concepto, es un sentimiento, es una decisión. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por tu vida. Por eso, no dejen pasar la oportunidad de ser felices. Que esta Navidad nos encuentre unidos y fortalecidos, sin olvidar que contamos con un ángel que vela por nosotros desde hace 2 años. Los queremos mucho. Hasta pronto. Chicos, hoy finaliza una etapa de nuestras vidas y a su vez comienza otra llena de desafíos y de temores. Sabemos que va a ser difícil, pero por suerte nos tenemos unos a los otros y juntos daremos este gran paso a la secundaria. Podríamos decir que hemos terminado nuestro viaje y en cada estación aprendimos nuevos contenidos. Hoy, con una tímida sonrisa en la cara, con el corazón en la mano, les digo que la amistad es como el mar, se ve al principio pero no al final. Hoy no les digo adiós, sino hasta siempre. Y vamos con la nómina de séptimo grado. Recibe Puccini Giovanna Martina.
hace lo propio a Yelén Barraza Giuliana. Y es el turno ahora de Delfina María Coniglio y María Emilia Aranda. Continuamos, Morena Piedrabuena y Juan Francisco Cipollone. Reciben ahora Zahiel Rebeca Nieto y Joaquín Tomada. Es el turno a continuación de Francisco Ángel Lombardelli y Juliana Zanoni. Se aproximan a recibir Valentín Gazzaniga, Agostina Luján Martinelli. Se hace lo propio ahora con Franco Uriel Matiachi y Emma Solian Jagger. A continuación, diploma para Agustín Álvarez y María Paz Montebello. Recibimos ahora a Santiago Perdomo e Inti Maitén Lupo. Es el turno de Manuel Elías y Eugenia Algarve. Lo hacen ahora Andrés Llanot y Mercedes Mira. Diploma para Estefanía Crocio y Lucas Mechliker. Ahora lo hacen Matías Laspina Santi y Lucía del Rosario Basqueto. Se acercan Nicolás Arriagada y Lucía Agulló Capizano. Próximos a recibir su diploma, Joaquín Aranda, Camila Victoria Ledesma. Es el turno ahora de Nicolás Llanot y Emilia Montanari. Próximos a acercarse Matías Uriel Becerra y Kiara Alderete Gazzaniga. Oportunidad para que reciban su diploma Tomás Esteban Urquiza, Isabela Fernanda Nisetich. Recibimos a Emanuel Salvadori, Ernestina Urteaga. Se acercan ahora Enzo Emanuel Cosia, Camila Polo. Convocamos a Mariano Julián Flucha y José Ignacio Jorro. Les pedimos que se acerquen Paloma Struch Wallace y María Laura Stabile. Turno para recibir, en este caso a Martín Simbimbakis y a Fiorella Natalí Pasquini. Ahora recibimos a Nerea Santarelli y a Manuel Elías Barrul Parola. Reciben su diploma Juan Martín Miraglio y María Paz Alonso. Y cerramos con Alma Gazzaniga Pochettino y Sebastián Guigón.
Fuerte el aplauso para todos los que han recibido su diploma de culminación de una etapa, de un ciclo, uno de los tantos ciclos de la vida. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta.